como una nueva violación a los derechos humanos de Daniel Ceballos, calificó su abogada la prohibición de visita ocurrida este fin de semana cuando se celebraba su cumpleaños. Estas declaraciones las dio justo antes de la audiencia que se le seguiría en el Palacio de Justicia. Un grupo de familiares y amigos se acercaron a Ramo Verde con una torta a cantarle cumpleaños a Daniel Ceballos y lo que recibieron fue bombas lacrimógenas del director del penal, que ya hemos denunciado las violaciones de derechos humanos que ha cometido en contra de Daniel Ceballos, al punto de lanzarle excrementos en sus celdas. Para la audiencia de hoy se esperaba el testimonio de los dos principales testigos de la Fiscalía, quienes hicieron la denuncia inicial contra Ceballos por agavillamiento y rebelión civil. Dos testigos son los que presentaron la denuncia por la cual se inició este caso por rebelión civil y agavillamiento, los cuales denunciamos que son abogados pertenecientes al movimiento bolivariano de abogados socialistas. Criticó que se le prohíba la entrada del juicio a dirigentes políticos y periodistas. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.